Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a Cocina Mexicana y más. En esta tarde lo que quiero compartirles, voy a preparar una rica birria de chivo, pero esta vez la voy a cocinar en el horno. Y por aquí tengo, miren, son 7 libras de chivo y esto lo vamos a, le voy a agregar agua para ponerla a que se desangre y a macerar. Y también voy a preparar una birria de venado. De carne de venado, miren, tengo mi cazador que me trae carne de venado y pues en esta ocasión quiero preparar las dos birrias y en esta ocasión las voy a hacer en el horno. Y lo primero que voy a hacer, como la carne de venado es un poquito más dura, aquí tengo, miren, es una taza de vinagre blanco, media tacita de sal y menos de otra media tacita de sal. El vinagre lo vamos a utilizar para la carne de venado, se la voy a poner aquí. Y le vamos a agregar la sal. Y también por aquí tengo, son 4 ajos grandes, finamente picados. Aquí la vamos a poner. Y la vamos a poner agua hasta que se tape la carne, para que se macere y esto nos le va a dar para que nuestra carne se cocine más suavecita y más rica. Entonces aquí la vamos a estar dejando por unas 2 horas, y la podemos dejar por unas 3 horas es mejor, pero yo pienso que con unas 2 horas también está bien, así es de que yo la voy a dejar aquí unas 2 horas. También a mi carne de chivo le voy a estar agregando agua y la voy a dejar aquí también. Vamos a dejarla que se macere. Voy a agregarle también sal para que se le quite el olorcito ese de chivo pues que tiene. Y aquí la vamos a estar dejando por unas 2 horas. En un ratito les muestro qué ingredientes son los que vamos a utilizar para estas dos recetas. Muy bien, miren, y por aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Y lo que tengo por aquí son 3 chiles anchos, 5 chiles guajillo, 15 chiles puya y 12 chiles California. Y aquí tengo las semillas de los chiles que desde en estas también las vamos a utilizar, las voy a dorar. Y también tengo una cucharada de orégano, ajonjolí, 2 cucharadas, una taza de vinagre, 10 hojitas de laurel, 10 pimientas gordas, 15 pimientas de las chiquitas y tengo 8 ajos grandes, 5, 6 clavitos de olor, una cucharada grande de tomillo y media cucharada de las grandes también de mejorana y una cebolla. Sal al gusto y tengo 6 hojas de aguacate y también vamos a utilizar una cerveza. Y lo primero que voy a estar haciendo, voy a llevar mis chiles estos a asar en el comal. Nada más voy a asar el chile puya y el chile California. Estos otros los vamos a reservar porque los vamos ya nada más a poner a remojar. Muy bien, miren, y aquí voy a estar asando mis chiles en el comal hasta que estén bien doraditos. Y por acá tengo también la cebolla y los ajos. Estos también los puse a asar. Y aquí con la llama bajita para que no se nos vayan a quemar y se nos amargue nuestra salsa. Entonces aquí esto es lo que voy a estar haciendo. Y aquí voy a estar asando mis semillas de chile también. Igual ahorita que termine voy a dorar también las de ajonjolí. Aquí ya terminé de dorar mis chiles. Ya nada más lo que voy a hacer, voy a agregar estos otros, los anchos y estos para... Los voy a llevar a lavar y a ponerles agua para ponerlos a remojar. Ya lavé muy bien mis chiles y los voy a dejar aquí a que se caliente el agua. No vamos a dejar que hierva nada más. En cuanto quiera soltar el hervor, le vamos a apagar y los vamos a dejar aquí remojando por un buen rato. Y en este momento ya le voy a apagar a mis chiles y aquí los vamos a dejar ya que se remojen. El agua ya está bien caliente. Muy bien, miren, y ya vamos a llevar nuestros chiles a moler. Aquí lo que voy a estar haciendo, voy a agregar la mitad nada más de los chiles, así, y voy a agregar las semillas de chile, el orégano, la mejorana, el tomillo y las pimientas. Y también voy a estar agregando aquí la mitad de la cebolla, el ajonjolí y nuestros ajos. Y lo vamos a llevar a licuar. Le voy a agregar un poquito más de agua aquí. Yo esta agua la utilizo porque lavé muy bien mis chiles
Entonces esta agua nos sirve para molerlos. Ya los voy a llevar a licuar. Y vamos a moler los otros chiles. Y aquí mismo voy a agregar mi taza de vinagre. Y voy a agregar la mitad de la cerveza. Nada más para licuarlos. Y vamos a vaciar nuestro otro chilito, miren. Salió bastantito. Lo que voy a hacer, voy a estar agregando la otra mitad de la cerveza aquí para que se enjuague un poquito el vaso. Y lo vamos a agregar aquí. Y ya tenemos lista nuestro chilito para enchilar nuestra carne. Creo que le voy a agregar una poquita más de agua porque lo veo muy espeso. Voy a agregarle un poquito más de agua. Muy bien, miren, y aquí nuestra carne ya está, ya se le salió todo el exceso de sangre que tenía. La dejé aquí por 2 horas. Lo que voy a hacer, voy a ir y voy a tirarle esta agua y le voy a dar varias enjuagadas para que nuestra carne quede bien limpiecita, bien bonita. Y miren, le dejé aquí los huesos porque el hueso le da muy buen sabor también a nuestra carne. Entonces ya la voy a llevar a tirar y enjuagar. Miren, y la carne de chivo yo también ya la enjuagué varias veces. Y quedó muy bonita, muy limpia. Lo que voy a hacer aquí, la voy a estar salando muy bien. Y la voy a ir reservando aquí, en esta otra cacerola. Porque como pudieron ver, al chile yo no le puse sal. Entonces la sal la va a llevar aquí la carne. Así, y así voy a estar haciendo con toda. Esta sal es sal de grano. A mí me gusta más usar de esta, pero pues ustedes pueden utilizar de la que ustedes gusten. Muy bien, miren, y yo aquí con mis manos bien limpias voy a empezar a agregar el chile a la carne para dejarla. Esta la vamos a cocinar hasta mañana. Lo que voy a hacer, yo con mis manos bien limpias la voy a revolver así y la vamos a meter al refrigerador para mañana cocinarla. Esta la vamos a cocinar en el horno y este chilito no es el que no le va a dar el sabor, pero bien delicioso a esta birria. Y por aquí la vamos a estar dejando. Voy a llevarla al refrigerador y ahorita seguimos con la otra. Ya las hojas de laurel y las hojas de aguacate, hasta mañana se las vamos a agregar ya cuando la vayamos a cocinar. Muy bien, miren, y aquí lo mismo vamos a estar haciendo con nuestra carne de venado. Esta también queda súper riquísima. Esta ya la había preparado, pero hace muchos años. Ahora ya tiene bastante tiempo que no la preparo. Y cuando la preparaba yo antes, la hacía a vapor, en una olla vaporera, pero hoy la voy a hacer en el horno. Pienso que nos va a quedar muy sabrosa también. Y ahora lo que voy a estar haciendo, como esta carne es mucha y yo no voy a poder removerla mucho, voy a estar metiendo cada pedazo aquí en nuestro chilito, que se moje muy bien, y las voy a ir poniendo aquí porque la otra era más poquita y esta es más. Estas ni les dije cuántas eran, pero más o menos era una pierna. Yo pienso que más o menos pesaba como unas 12 libras. Va a ser bastantita también. Y aquí la vamos a estar poniendo. Que quede bien enchiladita para que se le penetre bien todos los sabores de los condimentos que pusimos y para que quede bien deliciosa esta birria de venado. También queda muy muy rica. Y como a mi hijo le gusta mucho la cacería y él hace poquito mató este venado, entonces y me regaló esta pierna, dijo: "Mira, mamá, para que hagas la birria". Es que a su papá también le gustaba mucho eso de la cacería y pues a él le encanta. Y así quedó nuestra carne de venado. Esta también la voy a llevar al refrigerador. Muy buenos días, amigos. Miren, pues aquí estamos nuevamente. Ya ahora es otro día. Aquí tengo mi birria, mi carne de chivo, que la voy a agregar aquí a la charola donde la vamos a cocinar. Y lo que tengo aquí también son las pencas de maguey que hice ayer. Por aquí voy a estarlas poniendo. Aquí nada más voy a poner una porque no quiero poner muchas. Pienso que no me va a caber toda la carne. Entonces voy a tratar de no poner muchas pencas y deja ver cómo hago aquí porque esto está un poquito pesado. Aquí la voy a estar vaciando
Y las otras pencas voy a dejar unas para ponerle arriba porque eso es lo que nos le da muy buen sabor a nuestra birria. Y aquí voy a poner una tendida aquí para poner también unas hojas de laurel y de aguacate, que también eso nos le da un sabor muy, muy bueno a nuestra birria. Entonces, a ver, así voy a poner esta. Y por aquí voy a estar poniendo estas hojas de aguacate que ya están muy lavaditas. Y unas hojitas de laurel. Así esparciditas para que no le den sabor a toda nuestra carne. Y volvemos a agregar la otra carne que nos queda aquí. Así, miren. La esparcimos por toda la charola. Y ahora lo que vamos a poner aquí van a ser otras pencas. A estas sí le voy a poner unas dos aquí para que quede más cubierta. Así. Y luego ya el aluminio. Como miraron, el aluminio lo puse primero abajo. Después ya le doblamos así. Arriba. Y aquí le voy a poner más aluminio para que quede completamente tapado. Pues esta ya está lista para llevarla al horno. Ahora lo que voy a hacer, voy a preparar la otra, lo que es la carne de venado, que acá la tengo también. Voy a poner esta acá a un ladito. Muy bien, miren, y aquí ya puse también en esta charola mi aluminio. Y lo que voy a estar haciendo, voy a poner estas tenquitas aquí también para que no le den ese saborcito a nuestra birria de venado. Así. Y aquí voy a tener que meter yo mis manos porque estos pedazos están muy grandes. Y voy a ver si puedo sacarlos. Pero si no, yo creo que traigo mis manos muy limpias. Voy a sacarlos y los voy a ir acomodando aquí. Así. Esta carne ya agarró todo el sabor de todos los condimentos que le pusimos porque la dejamos toda la noche con este chilito bien sabroso. Y así, miren, y ahora voy a poner aquí mis hojas de aguacate, mis otras hojas de laurel, así, esparciditas. Y terminamos de poner la carne por aquí. Estuvo, ya nada más voy a vaciar el resto del chilito que quedó aquí. Y permítame en un momentito, voy a lavar mis manos para poder colocarlo, la otra penca de maguey. Muy bien, miren, y aquí ya vamos a empezar a tapar la carne con nuestro maguey. Así. Así, y ahora doblamos. Como pudieron ver, usé el mismo chile para los dos tipos de carne. Nada más la diferencia que a la carne de venado, cuando la puse a macerar, le puse vinagre y ya. Eso fue la única diferencia. Entonces, ya la voy a llevar al horno y la voy a poner a 350 grados. La voy a dejar por más o menos 2 horas y media, 3, pero ya voy a estar checando. Porque como son carnes diferentes y no sé qué tan tierno estaba nuestra carne, entonces ya eso también depende de lo tiernito que esté, así se cocina más pronto o dura más tiempo. Ya les estaré diciendo cuánto duró cada una. Muy bien, miren, y ya aquí ya metimos nuestras charolas con birria. Está a 350 grados y ya lo vamos a cerrar y aquí lo vamos a dejar
por unas 3 horas y ya estaremos chequeando. Miren, amigos, y nuestra birria de chivo ya está, ya la quité. Y como les dije, yo depende de qué tan tierna esté su carne, así va a durar en el horno. Y pues esta duró 5 horas, quiere decir que el chivo no era tan tiernito, pero ahorita ya está. Miren, ya las costillitas están bien, bien cociditas. Miren, ya se sale la carne del hueso, entonces eso quiere decir que ya está. Entonces ya ahorita nada más que esté, porque la otra todavía no está, la de venado, esa como que estaba más durita la carne, y lo voy a dejar, yo pienso que por otra hora. Ya cuando esté, les presento los dos platos. Muy bien, miren, y aquí nuestra birria de venado también ya está. Les comento que esta duró 6 horas, 6 horas. Es que yo pienso que el venado estaba ya más grandecito, pero ya está suavecita. Ya vamos ahorita, y se ve deliciosa. Ya vamos ahorita a servir los platos para probar esta birria, que tiene un aroma que, uy, se antoja. Miren qué bonita quedó. Miren. Y ya miren, hasta se desbarata, miren, de lo suavecita que está. ¿Sí pueden ver? Y tiene un aroma riquísima. Y por acá, ahorita les muestro, también estoy haciendo unas tortillas. Aquí estoy haciendo unas tortillitas para acompañar nuestra birria. Muy deliciosas, miren. Muy bien, amigos, pues miren, pues así quedaron estas dos recetas. Esta es la birria de chivo y esta es la de venado. Las dos quedaron súper ricas. Nada más, como les dije, esta duró 6 horas, porque yo pienso que el venado estaba ya más grandecito, más sazón, y esta duró menos tiempo, pero siempre el chivo es un poquito más fácil de cocinarse. Y pues quedaron deliciosas, amigos. Miren, la manera en que la pueden acompañar es, si ustedes gustan, así nada más en un taquito, así, miren, este va a ser el taquito de birria, así, y le ponen su cilantrito, su cebollita y su salsa, y permítanme, dejen traer el limón. Y ahora nos vamos a hacer un taquito también de esta birria de venado, que se ve súper deliciosa. Verán que a mí no me llamaba tanto la atención la birria de venado, pero desde hace unos años que la probé, uy, me encantó. Y no es muy fácil de conseguir esta carne, yo porque a mi hijo le gusta mucho la cacería. Y miren, y aquí le agregamos la salsa, la cebolla y el cilantro, y ya nada más le ponemos unas gotitas de limón. Y aquí están, un taquito de birria de venado y otro taquito de birria de chivo, riquísimas. Y también, como lo pueden acompañar, ya es si quieren servírsela así nada más. A mí me gusta así también, sequecita, y nada más le pongo cebollita y cilantro encima, y esta salsita que la hice especial también para la birria. Ya después les estaré compartiendo la receta. Y también si quieren, gustan acompañarla con unos frijolitos y un arroz. Y pues fue todo por ahora, amigos. Aquí los dejo con esta otra nueva receta. No olviden suscribirse a mi canal, y también si me ayudan a compartir mis videos, para mí sería muy bueno, me ayudaría bastante. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.